Jorge, lo primero que te quería preguntar es que estamos rodeados de textos, de páginas del BOA, de documentos jurídicos. No se me ocurre cosa menos atractiva para una exposición. ¿Por qué has optado por esto, que parece casi hasta disuasorio de cara al espectador? Lo que me apetecía visibilizar no es tanto los espacios naturales en sí, sino toda la legislación que hace posible que esos espacios se conserven como tal, se pongan en valor, se reconozcan legislativamente, administrativamente. Entonces, me alegro de que te llame la atención que sea eso precisamente lo que te choque, porque es donde quería poner el peso. Hay algo de contradictorio, ¿no?, en el hecho de que un espacio natural sea protegido y sea un parque natural precisamente porque es el hombre el que decide protegerlo. Sí, es curioso, porque además todos entendemos que los espacios naturales que nos rodean de alguna manera están heredados, ¿no? Ni los hemos construido ni los hemos conseguido. Entonces es algo, dicho feo, que viene gratis. En cambio, que se legisle y se proteja, de repente le da una entidad diferente. En Frontera Natural te has centrado en lo que es el paraje natural de San Juan de la Peña y el Monte Oroel. ¿Qué tiene de especial respecto a otros espacios? Porque sí que has estudiado también el Cabo de Creus, Doñana, el Parque de Daimiel. El proyecto nace de una residencia que organiza la Fundación Tres Piedras en Ara. Y luego la exposición es una colaboración entre la Fundación Tres Piedras y el CEDAN. Preparando el proyecto había visto que en Huesca había muchos espacios protegidos, con muchas figuras diferentes, con muchas catalogaciones diferentes, en un espacio muy concentrado. Dentro de todas las figuras de protección, la más pequeña es la de San Juan de la Peña y Monteroel, pero la residencia está justo debajo del monte. ¿Vale? Entonces, los tres meses y pico que he estado de residencia, para mí era una referencia, ¿vale? Todos los días me levantaba y veía del monte. Sí. Tu formación es la de arquitecto. Sí. Parece que muchas veces vinculamos más la arquitectura a edificios, estructuras, solares, urbanismo. Uh-huh. ¿Desde cuándo tienes tú este interés por espacios naturales, por la naturaleza? La naturaleza siempre me ha interesado casi a nivel emocional, pero nunca lo había metido en proyectos. Pero sí me pasó que estuve haciendo un trabajo sobre jardines integrados en edificios de arquitectura muy representativa, donde un jardín era como el centro o el corazón de un edificio, y a partir de ahí es algo que ha ido pasando. Vas tendiendo mucho más hacia la naturaleza o hacia esos espacios en transformación, de algún modo. ¿Tú crees, Jorge, que la gente, los excursionistas que van, por ejemplo, a la Peña Oroel, son conscientes de todo esto que hay aquí, de toda esa protección? Ellos van disfrutando la naturaleza sin más. ¿Es necesario que vengan a la exposición para ver todo lo que hay detrás? El turismo siempre, cuando se masifica, trae problemas. Pero de entrada yo creo que el turismo de montaña es muy respetuoso con los parajes y lo aprecian. Cuéntanos un poco cómo montas esta exposición, al margen de lo que son textos legales y las páginas del BOA. Uh-huh. Veo fotografías, veo que hay herramientas como el Google, ¿no?, que te has basado también en ellas. La exposición se organiza en base a cuatro elementos. El que te da la entrada, que es como todos los documentos legislativos a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel autonómico, que están formando una retícula en la pared. Eso es lo que te da el marco de la exposición. Luego, dentro de los espacios naturales, decidí centrarme en San Juan de la Peña, Monteroel, lo mismo, ¿no?, para tocar como diferentes patas, ¿no?, dentro del mismo espacio. Entonces está el texto, es la definición escrita del límite del espacio protegido. En el documento por el que se protege a San Juan de la Peña y Monteroel aparece una descripción súper detallada, que es esta, en la que alguien va reconociendo cada lugar y te va llevando de uno a otro, que además entiendo que es alguien con un conocimiento de la zona exhaustivo. Para saber qué es el cuello de Atarés, el corral de Pedro Miguel, esto. Exacto, de Pena, ¿no? Exacto. Y además de eso, o sea, como que te va llevando, ¿cómo decirte? O sea, es como si
un amigo, ¿no? Te indica cómo llegar a su casa. Pues oye, cuando llegues al estanco, gira a la derecha y luego subes por la pendiente de no sé qué y llegarás a un semáforo. Pues lo mismo, pero con hitos dentro de ese paisaje. Para mí, esta es como la pieza central dentro de la exposición, la que define ese límite, pero lo define de manera narrada. Luego hay una fotografía que está hecha en la parte de arriba de San Juan de la Peña. Está hecha desde la punta Bacials hacia la cruz. Y luego hay una serie de fotografías que son capturas sacadas de Google en las que la gente normalmente cuando visita un lugar sube fotografías y las vincula a diferentes hitos dentro de ese espacio. Y esto vendría a ser como la parte final, como el hecho de que el visitante disfruta del entorno natural protegido. Sí, es como de eso, ver desde diferentes puntos ese mismo espacio, ¿vale? El marco legal general, la linde, el límite, la frontera natural que delimita ese espacio, una imagen mía de ese espacio y un montón de imágenes más de ese espacio que no tienen por qué ser mías, que son de gente que lo visita, lo reconoce, lo aprecia. Por si alguien se queda con ganas de más, de conocer tu obra, aparte de esta exposición en el CEDAN, en la Fundación José Beulas, tienes otra en paralelo en Barcelona, en la que sí que exploras también estos límites, ¿no?, de los paisajes y de la naturaleza. Sí, está en la Galería Ángels, en Barcelona. Se titula Deshacer, borrar, activar. Y en ese proyecto lo que analizaba es el proceso de transformación del Cabo de Creus y de un resort del Club Mediterráneo que se construyó allí en los años 60, cuando no era un espacio natural protegido. Luego se protege ese espacio, o en términos muy generales, ¿vale?, podríamos decir que se ha demolido un resort para beneficiar un parque natural, ¿vale? Entonces, esto en el siglo XXI, con lo que dependemos en este país del turismo, es un acto simbólico muy potente. Entonces, es un gesto muy simbólico de poner por delante la naturaleza respecto al turismo. Después de tus 3 meses de residencia artística en Ara y de esta forma de fiscalizar de algún modo el Parque Natural de San Juan de la Peña y Peña Aurel, ¿vas a seguir viniendo? ¿Vas a seguir viendo a lo largo de los años como visitante, como excursionista, cómo evoluciona de forma natural, claro? O sea, mi intención es volver, por lo bien que he estado en la Fundación Res Piedras, ¿vale?, a nivel personal, y por otro lado, a nivel profesional o para continuar desarrollando el proyecto, sí creo que tendría más recorrido.